Vamos a explicar lo que es el recuerda, que tiene que ver con el 1.3, las décimas de la unidad, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Escribe la medida de cada cinta gris según lo que tenemos en cada literal. Y quieren que escribamos su medida, cómo se lee y cuántas décimas tiene según cada cinta en cada literal. Vamos a empezar primeramente con el literal A y nos vamos a dar cuenta que todo esto representa lo que es un metro, que veamos en cuántas partes está dividido. En cuántas partes iguales tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en 10 partes iguales, donde cada parte representa lo que es una décima de metro. Y si tenemos cuánto, veamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estaríamos hablando entonces que su medida es 0.8, ¿qué? Metro. Ahí lo tenemos. Y se lee, ¿qué? Según lo que tenemos, se lee, ahí lo tenemos, 8 décimas de metro. O también lo pueden leer como 0.8. Ahora, si nos dice décimas, ¿cuántas son? Ahí lo tenemos, son 8. Y para terminar de explicar ya lo que es, en este caso, en el literal B, nosotros aprendimos según lo que tenemos, de aquí hasta acá tenemos un metro y de aquí hasta acá tenemos otro metro. Y nosotros aprendimos de que 10 veces 0.1, eso va a ser igual a 1. Ah, entonces aquí tenemos 1, estaríamos hablando entonces que aquí tenemos 10, ¿qué? Estaríamos hablando de 10 veces 0.1, ¿verdad? Y si tenemos 10 más otro 10 acá, serían 20. 20. 21, 22, 23. Tenemos lo que es en este caso 23. Ahora, es como que nosotros dijéramos entonces que tenemos ¿qué? Que tenemos acá 1 y 1, tenemos 2. O sea que estaríamos hablando de 2. ¿Qué? 2.123, que sería 3. Que ya dijimos que tenemos 2.3 y se lee ¿qué? Se lee, ya dijimos anteriormente, 23, ¿qué? 23 décimas de metro. Ahí lo tenemos. Ahora, o también se lee de otra forma, 2.3. Cualquiera de las dos formas, pues chicos y chicas, es válido. Y si nos dice décimas, ¿cuántos son? Bueno, son 23. Y de esta forma, pues chicos y chicas, nosotros estaríamos explicando lo que es este recuerda. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!